Florcy, aún no podemos confirmar si la leyenda de Milkman es real. Por ahora, solo sabemos que a Todd Anderson lo abrieron como una bolsa de papitas, pero pronto encontraremos al asesino. Si Milkman... Dios mío, Florcy, me acaban de disparar. Estoy viendo las estrellas. Más tarde en la base. Florcy, la buena noticia es que la herida de bala no es grave. Félix solo necesita descansar. Lo malo es que no podrá seguir investigando el caso de Milkman. No tiene sentido que le hayan disparado así. ¿Cree que haya sido alguna pandilla? Estos días vienen complicados. Gwen estuvo quejándose de las terribles pesadillas que tuvo. Sí, tuve una noche terrible. Soñé que los demonios venían a buscarme. Se me acercaban y me apuntaban a la frente con los dedos como si fueran cuchillos. Intentaban meterse en mi cabeza. En el momento en que sentí las puntas afiladas de los dedos contra la piel, me desperté, pero cada vez que volví a conciliar el sueño, la pesadilla seguía. Casi no pegué un ojo. En fin, dado que Félix necesita descansar, me recompondré y te ayudaré con el caso, Florcy. De hecho, estuve investigando a la víctima y descubrí que su oficina del Chicago Register está en Millennium Park y que Todd almorzaba en la plaza todos los días. Florcy, creo que deberíamos ir a inspeccionar la plaza. Bien, sabemos que la víctima ha pasado mucho tiempo aquí y ese bolso tiene las iniciales T.A. Todd Anderson. Entonces este debe ser su bolso. Inspeccionemos el contenido. Y mira, Anderson también dejó su teléfono aquí. Tendremos que desbloquearlo. Florcy, ¿por qué te interesa ese envoltorio de hot dog? Ah, tienes razón, dice Milkman. Es nuestra leyenda urbana. Y alguien le dibujó algo. Buena idea, recuperemos el dibujo. Florcy, había un CD en el bolso de Anderson. La etiqueta dice, llegó Milkman. La referencia a Milkman es muy evidente. ¿Crees que se lo haya enviado el asesino? Hay una sola forma de averiguarlo. Enviémosle el CD a Hope para que lo analice.
Perfecto, desbloqueaste el teléfono de la víctima. Tiene muchas llamadas perdidas de hoy, y todas son de una tal Lila Heller. Busquemos a Lila Heller y veamos qué tiene para decirnos. Tal como este texto indicaba, es un dibujo de Milkman. Tal vez sea... Milkman nos observa. Hola señor, ¿quién es usted? Me llamo Cleburne Weston. Y lo que tiene en la mano es una protección que dibujé. Muy bien, señor Webster. Nos gustaría hablar con usted. Señorita Heller, estamos investigando el homicidio de Todd Anderson. ¿Todd Anderson está muerto? Sí, y sabemos que lo llamó varias veces antes de que muriera. ¿Sobre qué tenía que hablarle? Estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre leyendas urbanas, en particular sobre su manifestación entre la población pobre y oprimida. El ejemplo principal es la leyenda de Milkman. Pensé que, dado que Todd escribió tantos artículos enfocados en Bellevue Towers, podría darme información útil. ¿Alguna vez visitó al señor Anderson en Bellevue Towers? Lo intenté, pero es una zona peligrosa, así que he estado entrenando para tener fuerza en caso de que deba defenderme. También he estado comiendo queso del gobierno para ponerme en el lugar de los habitantes de Bellevue Towers. A decir verdad, no está nada mal. Parece que está investigando el tema a fondo. Continuaremos por nuestra parte, pero nos pondremos en contacto si necesitamos algo más. Señor Western, ¿conoce un hombre llamado Todd Anderson? Era un periodista que vivía en Bellevue Towers. Conozco a todos los habitantes de Bellevue Towers. Están expuestos a ataques de Milkman. No sabemos demasiado sobre Milkman, pero hayamos muerto al señor Anderson más temprano. Es por eso que queríamos hablar con usted. Creo que sé quién es usted. Es vicedirector Florsi, ¿verdad? Estaba en Bellevue Towers más temprano con un hombre en silla de ruedas. ¿Dónde está él ahora? Lo hirieron. Está bien, pero necesita descansar. Lo hirieron. ¿Acaso fue Milkman? Bajo su guardia, quienes mueran serán afortunados. Eso fue interesante. No perdamos de vista a ese hombre. Hola Gwen, ¿cómo te trata la falta de sueño? Estoy bien, gracias. Intentando resolver un homicidio es mucho mejor que tener pesadillas sobre demonios. No entiendo por qué el jefe nos prohibió comunicarnos con Arthur Darwood. Es el único que sabe sobre demonios y no dudo que sabría qué hacer con tus pesadillas. Es cierto, pero primero debemos concentrarnos en el hechizo de protección mental. El jefe vela por nuestra seguridad y tiene razón en hacerlo. Como digas, Flor, si aún si el asesino no es el legendario Milkman, la pista que encontraste en el bolso de la víctima es crucial. ¿Qué había en el CD? ¿Algún tipo de archivo? No, es una grabación de audio. Alguien habla, se los reproduciré. La sangre de la bondad humana vuelve la leche agria de ceguera. Soy Milkman, estoy en tu puerta. ¡Wow! La voz suena tan distorsionada y aterradora. Sangre y leche. ¿Qué crees que signifique, Hope? Busqué las palabras y resulta que parte del texto es una línea de una canción de un músico de Chicago que se hace llamar Kismet el rapero. Hice todo lo posible para quitar la distorsión, pero lo único que puedo afirmar es que no se trata de la voz de Kismet. La voz de la grabación es la del asesino.
pero tenemos la prueba de que el asesino escucha a Kismet, el rapero. Florcy, es genial que hayamos encontrado evidencia del asesino, pero no nos confiemos en el azar para encontrar pistas. Aún no inspeccionamos el apartamento de la víctima. Vayamos a ver qué encontramos. Pero sí, me alegra que hayamos regresado al apartamento de la víctima. Encontramos posibles pistas. Como este espejo roto. ¿Por qué estará roto? Reparémoslo. Y esta bandeja con dos tazas de café indica que el señor Anderson tuvo visitas. Si tomamos una muestra de esas migas, tal vez podamos identificar quién lo acompañaba. Flor, si este espejo dice, en parte aquí, más espeso que el aire. Según las notas de Félix sobre la leyenda de Milkman, debe decir tres veces su nombre frente a un espejo para invocarlo. ¿Crees que esta frase extraña tenga algo que ver con Milkman? Veamos si Félix se siente mejor y puede ayudarnos. Perfecto, ahora que tenemos una muestra de las migas marrones de esa bandeja, es hora de analizarlas con el microscopio. Si las migas marrones de la bandeja contienen marihuana. Leí en el archivo del caso que uno de los sospechosos vende drogas. ¿Qué habrá estado haciendo en el apartamento de la víctima? Hablemos con este tipo y averigüémoslo. Señor Fuller, o tal vez
o tal vez debería decirle hombre de hojalata, ya conoce a Florcy. Sí, ya nos conocemos. ¿Qué quieren? Estoy esperando a un cliente. Me gustaría saber si Todd Anderson era su cliente. Encontramos la hierba que vende en su departamento. Ese tipo era un hipócrita. Fumamos juntos en su apartamento un par de veces. No solo consumí mi mercadería, pero fue su idea. Pero luego escribió un artículo sobre mí. Yo formaba parte de la pandilla Traidores Púrpura. Me veo flaquito, pero tengo mucha fuerza. Me metí en problemas y me dieron servicio comunitario. Salí airoso. No quería enfrentarme a la posibilidad de ir a prisión. Pero Todd escribió un artículo sobre cómo la gente no cambia o algo así. Era un mal tipo. No necesito que empeore la imagen que ya tengo. Estoy intentando llevar una vida tranquila, comer queso del gobierno y ahorrar dinero, ¿saben? Como dice Kismet el rapero, guarda el dinero en el sombrero. ¿Te sientes, Félix? El efecto de los analgésicos se están disipando, pero apenas me trajeron esto, hasta me olvidé que tengo brazos. Si esta pista dice la verdad, Milkman es real. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El texto del espejo es un hechizo de invocación para proteger a la persona del ente que está invocando. En parte aquí, más espeso que el aire. Es como decir más que la nada, pero menos que la cosa entera. En este caso, se invoca a Milkman, pero solo aparece con la mitad de su fuerza. Entonces alguien estaba intentando invocar a Milkman en el apartamento de la víctima. Interesante. ¿Pero quién puede ser? Lo único que sabemos es que se trata de una bruja. Este hechizo es muy usado por brujas. ¿Una bruja? Pero no tenemos brujas en la lista de sospechosos. Sí que tienen. La caligrafía del espejo coincide con la del libro de texto de la pequeña Avery Mitchell. Bien, Florcy, es hora de hablar con la señorita bruja. Señorita Mitchell, ¿puede explicarnos el hechizo que encontramos en este espejo? Es su caligrafía. ¿Hechizo? Lo escribí porque me sentí insegura y me estaba deprimiendo. A ver, y diga la verdad, es una bruja, somos cazadores sobrenaturales, no es la primera vez que vemos un hechizo. Está bien, pero les juro que soy una bruja buena. Estaba intentando proteger a Bellevue Towers de Milkman. Pensé que si podía invocarlo con el hechizo de parcialidad, podría usar otros hechizos como fuerza absoluta para destruirlo. ¿Estás segura de que no usó fuerza absoluta para partir en dos al señor Anderson? ¿Por qué le haría algo así a mi mentor? Él me inspiró a hacer más que escuchar Kismet el rapero y comer queso del gobierno. Podemos cambiar el mundo. Iba a empezar por desterrar a ese molesto Milkman. Ya es difícil vivir en Beverly Towers de por sí. Más tarde en el parque de patinetas. Florcy, me alegra haberme unido al caso. Es posible que este hombre lo haya matado una leyenda urbana. Todavía me duele la cabeza, pero al menos ya no me atormentan esas pesadillas horribles que tuve. Tenemos varios sospechosos nuevos. Lila Heller, quien está escribiendo su tesis sobre la leyenda de Milkman, y Cleburne Weston, el tipo raro obsesionado con Milkman. Y también tenemos a Hombre de Hojalata, quien considera que la víctima era un hipócrita. Y descubrimos que Avery Mitchell es una bruja. Afirma que solo hace hechizos para el bien, pero tendremos que confirmarlo. Ay, Florcy, sangre derramada y cosas terribles tienen que escucharme. Tengo algo que confesar.